Y muy buenas, meganicos. Aquí Megex, trayéndonos acerca de un nuevo mega episodio de Five Nights at Freddy's. Esta vez con el informe acerca de Five Nights at Freddy's 4 y sobre algunas teorías exactamente sobre acerca de una imagen que salió en la página Scott. Pero empecemos con todo detalle. Anteriormente en Five Nights at Freddy's 3 supimos que Springtrap era el hombre de púrpura y que los niños habían sido liberados. Finalmente, el sábado, el local se incendió, supuestamente con Springtrap adentro, y con ello cabía toda la historia. Y Scott nos mostraba una imagen del sombrero de Freddy finalmente, suponiendo que era el descanso eterno de los niños y el fin, el final de todo esta trilogía de Five Nights at Freddy's. Pero todo eso quedó atrás exactamente. ¿Por qué? Porque recientemente, no hace más de unos cuantos días, salió la imagen definitiva, una imagen escalofriante, la imagen de Freddy. Pero hay una cosa detalladamente. Dice, en unas palabras pequeñas, dice, final del capítulo, del 10 del 31 del 15. Esto quiere decir que va a haber una última entrega, la entrega final, la trilogía que pensábamos, The Five Nights at Freddy's, esta es, con todos los misterios resueltos. Y sabremos detalladamente qué es lo que pasó realmente. Y si en realidad todo lo que pensábamos, o lo que habíamos hecho de teorías, y supuestamente yo, que estaba haciendo algunas teorías y a punto de subirlas, he quedado totalmente atónico por esta imagen. Pero al final, igual voy a subirlo, pero voy a modificar exactamente la historia. Pero vayamos con el detalle, exactamente. Sabemos que Springtrap es el hombre de púrpura, pero ¿qué es este Freddy exactamente? ¿Será una precuela o una secuela? Bueno, la gente ha dicho que este animatrónico es Spring Freddy o Nightmare. Y es que ustedes al hombre en la imagen exactamente se darán cuenta de que, o detalladamente, acercan más, hay como una especie de letras exactamente que por debajo de la imagen. Esas palabras dicen Nightmare, pero no es The Nightmare ni Spring Freddy. Es cierto, son los dos animatrónicos que supuestamente, no, en realidad nos han dicho que existían. Los dos animatrónicos que podían ser utilizados por seres humanos. El primero que conocíamos que era Springtrap, pero el segundo, me refiero a que ustedes ya lo conocen en realidad. Sí, es nada más y nada menos que Golden Freddy. No el fantasma, sino el traje perdido que se perdió hace años, décadas atrás, y que no sabemos nada de él. Finalmente, este es el que estamos enfrentando, al último animatrónico sobreviviente, Golden Freddy. O, como ahora todos lo conocen, como Spring Freddy. Pero ha de suponer una cosa. ¿Hay dos asesinos o un asesino? O quizás, el asesino de púrpura poseyó a Golden Freddy antes que su traje lo destruyera. Ahí queda la pregunta enigmática. ¿Y dónde va a ser el próximo local? Yo he de suponer que va a ser todo de vuelta a donde todo comenzó, a donde todas las masacres comenzaron, el asesinato, los horrores. Me refiero a Fred Fazbear's Diner o el Five Nights at Freddy's 1, pero 30 años atrás. Y esta vez tendríamos que acabar con toda esta pesadilla de una vez por todas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si tales algunas teorías son reales o no? Lo que sí sé es que el tiempo que Scott se demore va a darnos un gran susto a este Halloween que viene. Todo esto y más lo revelaremos ese día. Pero bueno, por ahora esto sería todo, amigos. Luego más tarde, o quizás a una semana, les traería más teorías. Hay cosas que investiga exactamente sobre este supuesto animatrónico o que Scott libera algunas imágenes exactamente. Bien, esto es todo, megalmánicos. Se despide Megax. Como siempre les digo, que comenten, suscríbanse y den sus opiniones acerca de este nuevo animatrónico que nos va a dar un susto de primera, o tal vez mucho peor, o tal vez nos manda en la cama de primera. Como siempre les digo, bye y adiós, camaradas. Cuídense y hasta otro mega video. Bye.